Estábamos ¿Qué? hablando del Barça por una razón, porque tú preguntabas la semana pasada o el otro día cuando hacíamos la charla con los demás. Al Madrid y al Barça, adivinos no podemos jugar. A decir quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal, pues estamos analizando cosas que nos parecen bien o que nos han parecido mal. A mí no me gusta hacer sangre porque sé que la gran mayoría de seguidores del Real Madrid, pero está claro, lo que dije el otro día va a misa. El Madrid está tocando techo desde el año pasado cuando ganó la Champions de aquella manera, que fue una especie de sombrilla protectora que se puso encima de nosotros. Si somos los mejores, somos campeones de Europa sin jugar a nada, pues ahora cuando juguemos y tal. Bueno, somos campeones de Europa, pero mañana pues se retira Modric, pasado mañana se retira Benzema y aquí de momento no parece que haya ni la solución pasa por fichar a Mbappé, porque la gente se cree que por fichar a un jugador ya te vas a salir, pues ahí tienes al Paris Saint-Germain con Mbappé, que ha vuelto para el manager y que le saca 3 puntos al Lens, que es el segundo en la liga, o sea, que tampoco es ni gana la Champions y no, no, no. Un jugador te puede dar un nivel. Si tienes un bloque verdaderamente armado y estás haciendo las cosas bien y juegas algo. El Barça es una incógnita y es un interrogante, pero el Barça, obligado por las circunstancias, ha hecho las cosas bien. Y el Barça sigue teniendo sus señas de identidad. Y las señas de identidad del Barcelona son presionar muy fuerte arriba y tener la pelota. Oigo debates que me sacan de quicio de si ya lo de la posesión. Pero ¿quién ha dicho que la posesión sea? Es jugar a tener el balón. No a tener el balón para no perderlo a lo tonto. Es jugar a tener el balón. Jugar, tener el balón para no perderlo es lo que hizo España en el último partido del Mundial. Eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las señas de identidad de los equipos grandes. El City, el Arsenal, tiene una posesión altísima de balón y están creando ocasiones de gol constantemente en el partido, siempre que el rival se lo permite. Si se lo permite porque lo está haciendo francamente bien, pues a lo mejor estás más limitado. O sea, es dominio del partido, gobierno del partido, tenencia del balón y creación, por consiguiente, por lo general, de oportunidad de gol. Que al Madrid le sobra crearte 8 oportunidades de gol sin tener la pelota y en contraataques, en transiciones vertiginosas, es bien cierto, cada uno que juega lo que quiera. Pero yo estoy hablando primero del modelo de fútbol que el Barça mantiene con Xavi y luego de que el Barça ha terminado configurando una muy buena plantilla, no nos engañemos. O sea, que el Barça ha configurado muy buena plantilla porque en unos momentos han podido haber críticas o no críticas, o bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con ellos. No, no hay que esperar a ver qué pasa con Gavi, Pedri, titulares indiscutibles en la selección. Vamos a ver si son Iniesta y Xavi o se quedan en los magníficos jugadores que son ahora, pero es que ya es suficiente los magníficos jugadores que son ahora. Xavi y Iniesta han estado un poco por encima del nivel excelso, han llegado a ser los mejores del mundo. Y tampoco se pide tanto, se pide muy buenos jugadores en un equipo que esté ordenado, coherente, cohesionado y que sepa lo que juega. Y yo creo que el Y que Barça tuvo juega esa. con 22 o 24 jugadores y que Porque los tiene. el jueves jugó Marcos Alonso y ayer jugó otro Balde o jugó Koundé, jugó Araujo, jugó, o sea, y otro día juega Dembélé y otro día juega Rafinha y otro día juega Torres y si tiene que dejar a Torres un partido sin jugar, aunque sea la final como fue ayer, pues no juega Torres y jugará. Pues supongo que el próximo día en la Copa del Rey. Y juega con 22 o 24, al margen del estilo. Y después yo creo que hay una cosa que también ha alcanzado, que era un poco una crítica que yo le hacía a Xavi, que le faltaba cintura. Cintura para. No todo tiene por qué ser tácticamente un 4-3-3. Tú puedes jugar con un 4-4-2 o con un 4-3-3 encubierto, como pasó ayer o como ha jugado muchas veces el Madrid. También Ancelotti era los que dicen, no, un 4-3-3. Ya, pero cuando juega Valverde, estás jugando con un 4-4-2 encubierto. Y ayer jugó con un 4-3-3, pero era un 4-4-2 porque Gavi apoya más al centro del campo que jugar en banda. O sea, entonces los que entraban por banda era Balde y Gavi. Que en el fondo también estás manteniendo, entre comillas, el 4-3-3, porque lo que se trata del 4-3-3 es de abrir el campo y de jugar por bandas. Sigues jugando por bandas, aunque juegues con un 4-4-2. Hay un apunte ahí, ¿eh? Es una evidencia, y el Madrid le pasó a mí un jugador con Valverde, pero hay otra evidencia. O sea, mira a ver con quién configuras el sistema. Hombre, Tú puedes claro. configurar un 4-4-2, pero resulta que el cuarto centrocampista hace un gol y da las dos asistencias. Es el Claro, más como ha hecho muchas típico. veces Valverde en el Madrid.
como hace Valverde en el Madrid en ocasiones. O Claro. sea, es ese centrocampista que no es el extremo que va a jugar pegado a banda, pero que tiene la libertad y las características para llegar. No le vas a pedir a Kroos esas características porque no las tiene. Gavi tiene muy buen regate, tiene velocidad, tiene decisión, es vertical y te puede hacer el estropicio que hizo ayer. Que no le eleva a una categoría espectacular, simplemente le hizo muchísimo daño al Madrid porque por ahí le sorprendió y llegó muy fácil y porque Carvajal está flojo, etcétera, etcétera. Pero lo que voy es a que el Barça tiene, es que iba a terminar precisamente con eso, el margen de la señal de juego, el margen de tal, el margen de cual, el margen incluso del propio sistema. Ese sistema te lo tienen que marcar un poco los jugadores. Lo que pasa es que tú si pones al cuarto centrocampista pegado a banda, como jugó Iniesta muchísimos partidos en el Barcelona, e Iniesta hacía más daño que un extremo puro. ¿Por qué? Porque tenía dribbling, porque pisaba el área, pues porque parecía Butragueño, Iniesta, jugando en esa demarcación. Y cuando tenía que jugar en medio campo, jugaba apoyado, aguantaba la pelota, justo lo de Xavi de ayer. Lo de Gavi de ayer. Pero lo que quiero decir es que al margen de eso, y en esto estoy Mira, de la acuerdo gente te da contigo. razón, la encuesta hemos hecho Barcelona, ¿quién tiene más futuro o quién tiene mejor futuro? Barcelona un 73%, Real Madrid un 27%. Bueno, también si la haces después del Sí, partido del Bernabéu, te la dicen al contrario. claro. No digo Decías. lo mismo. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, es muy importante lo que estamos diciendo. El Barça tiene una plantilla, no sé si mejor que la del Madrid, porque como el Madrid no juega mucho, pero creo que Claro. sí, la tiene bastante mejor que el Madrid, Igual sinceramente. sí, pero no tanta diferencia Bueno, no sé como si, no, pero parece cuando ¿qué tú lo diferencia? cuentas con los otros, claro. O sea, ¿Pero qué diferencia? ¿Qué diferencia? No hay no, tanta diferencia entre el Madrid y el Barcelona. La ha habido ayer. claro. Ayer, pero en el Bernabéu no la hubo. Claro. Eran los dos No, mismos equipos. En pero no esas últimas tanta conclusiones. diferencia como parece reflejar en lo que se refiere en la plantilla. Claro, es lo que tú dices. Como en Madrid hay 7, 8, 9 que no los utilizas. Y en el Barça utilizas a 22, dices, coño, pues es que entonces la plantilla No, del pero Barça es fíjate una cosa. mejor. Fíjate una cosa, Ciro. En el Barcelona se han pasado. Por las palancas o por lo que Ah, sea, no, se han bueno, sí. pasado. El Madrid se ha quedado corto y el Barcelona se ha pasado. Porque te recuerdo, el Barcelona puede jugar ayer Dembélé, Lewandowski y Gavi, pero oficiando de punta, haciendo Sí. daño, no un centrocampista recogido atrás. Sí. Pueden jugar Rafinha, Ferran Martínez y Ansu Fati. Ferran Y Torres. todavía me queda Depay. Sí. Memphis. Joder. Es casi como lo del City, ¿eh? O sea, tienes tres jugadores por puesto fácilmente valorables para ser titulares y no tener ningún problema. Yo mañana juego, soy Xavi, y mañana juego contra el Barcelona, digo contra el Valladolid, y tengo que poner a tres que no han jugado ayer y sigo teniendo un ataque diabólico y muy bueno, muy bueno. O sea, un ataque con Rafinha, con Ansu Fati, con el propio Ferran o con Memphis, es un ataque muy bueno. El Madrid tiene que poner a Mariano Díaz y ya la hemos jorobado. Ya lo sabemos. Asensio, pues no está teniendo esa regularidad necesaria, no hay ese nivel. Y si hablas atrás, el Madrid está un poquito más fuerte atrás, pero claro, el Madrid tiene una laguna importante en el lateral derecho que no consigue solucionar. El Barça la soluciona cuando no hay un lateral derecho por lesión o por historia, por todo, la soluciona con Koundé o con Araújo. Bueno, el Y luego Madrid la tiene. soluciona con Lucas, lo que pasa es que tiene la desgracia que encima también se Bueno, lesiona. Bueno. pero no es de la misma manera, ¿eh? No me compares a Ya. Lucas con Araújo, de ninguna manera. Ya. Y tiene a Christensen, y tiene a Jordi Alba, que está castigado, pero está jugando muy Y a bien, y tiene Marcos a Valde. Alonso. Y tiene a Valde de situación. Y tiene a Marcos Alonso jugando para los dos puestos. Bueno, tampoco es un jugador que a mí me emocione, pero es un jugador más, ¿no? Si lo comparamos con Nacho, pongamos por caso, ¿no? Y vas al medio campo y te pasa tres cuartos de lo mismo. Ahí tiene una cierta debilidad, pero joder, ya ha conseguido conjugar una carencia que tenía el equipo, que a lo mejor era la edad, que no la clarividencia, la edad de Busquets, le podía llevar a no abarcar tanto campo, porque Busquets es uno de los jugadores que mejor presiona del equipo hacia adelante, ¿eh? Con lo cual tiene que echar para atrás. El mérito de Busquets, ya lo he dicho mil veces, que para mí es el jugador que más me impresionaba en muchos años en el fútbol español, el mérito de Busquets es enorme y de repente le han acoplado a De Jong, que menos mal que no lo vendieron. Porque De Jong era un gran jugador y lo sigue siendo. Ahí a lo mejor el Barça anda un poquitito más necesitado. Mientras le respetan las lesiones no tiene problema. Pero a lo mejor ya que sí, pues no acaba de dar el mismo nivel, etcétera. O Sergio Roberto, etcétera. Pero bueno, pero tiene a cuatro o cinco jugadores que puede alternar de alguna manera. Puede dejar descansar a Gavi, puede dejar descansar a Pedri, porque sale De Jong en el interior al lado de. No lo sé. Y arriba, artillería. Siete jugadores para tres puestos de primerísimo nivel.
El Barça, lo dijimos en su día, se pasó en los fichajes. El Barça fichó más de lo que necesitaba, sobre todo la delantera. Y claro, ahora mismo están buscando un centrocampista que le dé todavía una versión. ¿Por qué? Por lo que estás hablando tú. ¿Por qué hay que jugar tres competiciones? Y cuando lleguen las semifinales de la Champions, de los cuartos de final, los octavos de final de la Champions, o los cuartos de la Copa del Rey, hay que salir con los titulares. Porque ahora las primeras eliminatorias que juegas con el Ceuta, pues bueno, pues sí, te das un permisillo. Pero cuando llegues a cuartos y a semifinales, tienes que jugar con los titulares. Y hoy miércoles tienes un partido semifinal clave de la Copa del Rey, y el sábado o el domingo tienes un partido con el Athletic Bilbao, con el Valencia, con el Sevilla o con el Atlético de Madrid en la Liga. Y para eso hacen falta dos plantillas de alto nivel. No para descansar hoy porque jugamos contra el Valladolid en casa y nos podemos permitir el lujo de sacar a Mariano y a cuatro reservas. No, no. Cuando llega marzo, cuando entra en fulgor la Champions, la semifinal, las últimas eliminatorias. Bueno, ahí está acabada prácticamente la Copa del Rey en febrero. Y la Liga, entonces hay que tener efectivamente 18 o 20 jugadores que te respondan. Claro. A ti no te responde Odriozola, ni Vallejo, ni Ceballos, ni Hazard, ni Mariano, porque no cuentas con ellos absolutamente para nada. Y en el Barça juegan todos, unos un poco más, como en el City, o como y otros un poco menos, pero juegan todos, porque todos, o casi todos, tienen nivel para competir en los grandes partidos, no con el Cádiz o con el Valladolid. Voy a decir el Elche, para que no se moleste nadie, Bueno, que pase el último que me colista. voy, que nos vamos, que nos vamos, que se nos ha echado el tiempo encima. Muchas gracias, Ares, Cuídate que te mucho y un abrazo quiero. para todos. Un Disfruta. beso. Adiós, Javier, disfruta en Valladolid. Adiós. Igualmente. Hasta luego. Venga.